Capítulo 6. Aventura en la época futurista. Siguiendo las pistas del guardián del tiempo, Keito Tuso, Seitoma, Luikyo y Kuidyoko Sato se aventuran hacia una época futurista, donde la tecnología ha alcanzado niveles asombrosos. Sin embargo, al llegar, quedan impactados al descubrir que algo ha salido terriblemente mal en esta sociedad avanzada. En esta ciudad opresiva y sombría, las máquinas y robots han tomado el control total, esclavizando a la humanidad y dejando de lado su bienestar. La tecnología ha evolucionado al punto de superar a la humanidad, sumiéndola en un estado de tristeza y sufrimiento. Conmovidos por el dolor de la humanidad, los viajeros del tiempo se unen a un grupo de rebeldes valientes que luchan por recuperar el control de su futuro y evitar un destino catastrófico. Con sus poderes sobrenaturales, se preparan para enfrentar la opresión tecnológica. Juntos, se infiltran en el corazón del control central de las máquinas, enfrentándose a desafíos y combates con robots altamente sofisticados. La valentía y determinación del equipo son fundamentales para superar la avanzada tecnología de los robots y máquinas de combate. Luikyo Iko utiliza su poder sobre el agua para cortar el acceso a los circuitos de control de las máquinas, mientras que Dyoko Sato desencadena su magia oculta para crear barreras y desorientar a los robots. Seitoma se mueve a una velocidad impresionante, desactivando a los guardias robotizados, y Keito Tuso utiliza su ocultismo para ocultar a los rebeldes de las cámaras de seguridad. La batalla final se desata con el líder supremo de las máquinas, un robot poderoso programado para mantener la supremacía tecnológica sobre la humanidad. En una emocionante lucha, los viajeros del tiempo y los rebeldes se unen para enfrentar al líder supremo, utilizando sus poderes y habilidades en un asombroso espectáculo de destreza y magia. Con una coordinada muestra de trabajo en equipo y determinación, el líder supremo de las máquinas es derrotado y desactivado, liberando a la humanidad de su opresión. Los rebeldes recuperan el control y comienzan a reconstruir su sociedad, utilizando la tecnología de manera responsable y respetuosa con los derechos humanos. Después de cumplir su misión, los viajeros del tiempo se despiden de los rebeldes y regresan al presente. Saben que su papel como protectores del tiempo y el espacio es esencial para evitar futuros catastróficos y mantener el equilibrio en todas las eras y dimensiones. La aventura continúa, y cada nuevo desafío que enfrentan los acerca más a la verdad detrás de los misteriosos poderes que han recibido y la magnitud de la amenaza que enfrentan como viajeros del tiempo. Su valentía y determinación para proteger el futuro y el pasado son su mayor fortaleza, y saben que el destino les tiene reservado más misterios y aventuras por descubrir.